Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, amigos y familia de Cemex. Bienvenidos a este webinar de capacitación de los productos Cemex Extra y Cemex Mortero Óptimo. Mi nombre es Saúl Caballero, colaborador de Cemex México, y será un gusto acompañarlos en esta sesión. Saludo a todos los que ya se están conectando a la sesión de Zoom y también saludo a los que nos están viendo y escuchando a través del Facebook de Cementos Cemex. El objetivo de esta sesión es reforzar las características y propiedades de nuestros productos Cementos Cemex Extra y Cementos Cemex Mortero Óptimo para de esta manera tener una mayor información y conocimiento para la oferta con el cliente final. Les recordamos que al participar y estar presentes en esta conferencia están aceptando la dinámica de la sesión y la información que nos compartan será tratada conforme al aviso de privacidad publicado en la página web www.cemexmexico.com/legal. La presentación por parte de los expositores tendrá una duración de 40 minutos y al terminar tendremos oportunidad de responder preguntas de ustedes asistentes. Con unos 20 minutos más o menos nos dará ese espacio. Así que los invitamos a estar enviando sus preguntas aquí mismo en Zoom o a través del chat en Facebook y también las estaremos leyendo. Aquí en Zoom podrán encontrar el apartado que se identifica con un icono, ya sea preguntas y respuestas, o bien con las letras Q y A. Agradecemos nuevamente la presencia y participación de todos ustedes a este webinar y a algunos pasados capacitaciones que hemos realizado. Su interés y opinión es muy importante para nosotros, por lo cual los vamos a invitar a contestar una encuesta que se hace al final de la sesión para considerar todos sus comentarios y calificaciones para futuras sesiones. En caso de alguna falla en la señal de alguno de los expositores, les pediremos de su paciencia mientras se logra una reconexión. Asimismo, si alguno de ustedes se llega a desconectar, podrán entrar nuevamente con el mismo link utilizado. Pues bien, digo, para empezar, voy a leer una breve descripción de los productos que abordaremos el día de hoy. Primeramente, el cemento CPC30R Extra es especial para superficies expuestas como pavimentos y lonas. Se recomienda para usos estructurales de concreto armado o simple, como pisos, castillos, dalas, muros, zapatas, traves, columnas y o de albañilería como zarpeos, afines, reparaciones, empastados. Es compatible con los materiales convencionales usados en la construcción, logrando excelentes resultados. Por su parte, el cemento Cemex Mortero Óptimo, también es conocido como cemento de albañilería, es un cemento Portland mezclado con materiales inertes finamente molidos. Se compone de cemento y arena, por lo que únicamente se le debe añadir un agregado fino y agua para obtener de manera constante mezclas de máxima calidad listas para colocarse. Muy bien, vamos a repasar el temario que veremos durante la sesión. Como mencionaba, primeramente hablaremos del cemento Cemex Extra, qué es, cuáles son las ventajas que presenta. Mencionaremos pruebas de laboratorio, cuáles son sus beneficios, su dosificación y usos y recomendaciones. Posteriormente hablaremos de mortero óptimo, será con una descripción, nombrando sus ventajas y usos, su clasificación, características, dosificación y usos y recomendaciones. Posteriormente hablaremos o tendremos una comparativa entre estos dos productos, que es el cemento extra y el mortero. Y finalmente un espacio para las preguntas y dudas o comentarios que ustedes nos hagan, como bien digo, a través aquí de los apartados de preguntas y respuestas o bien en el chat de Facebook. Pues bien, es momento de presentar a nuestros dos asesores técnicos del día de hoy. Primero empiezo por Gustavo Carrasco. Él es licenciado químico industrial y actualmente es asesor de desarrollo de productos en Cemex. Formó parte del equipo de investigación y desarrollo de Cemex Global. También ha estado involucrado en el desarrollo de diferentes productos en sacados de la familia Cemex, como son Extra, Impresem, Multiplast y Mortero Óptimo. Y también tenemos a Adrián Morales. Él es asesor técnico de productos especiales como Multiplast, Impresem, Mortero y Cemento Blanco. Además, apoya y capacita al personal de Construramas y clientes de distribución de la zona noreste, dando atención de la misma manera en proyectos de implementación con Multiplast en los estados de su zona de acción.
Muy buenas tardes, Gustavo y Adrián. ¿Cómo se encuentran hoy? Hola, Saúl, Adrián, un gusto de nuevo saludarlos y por supuesto también saludar a toda la gente que nos está viendo. Y de corazón espero que se encuentren todos muy bien en casa. Igualmente, Gustavo, pues un saludo a todos y igualmente que todos estén bien en sus casas. Perfecto, pues creo que ya todos estamos listos para escucharlos y poner atención. Nos vemos más adelante con las preguntas. Gracias, Saúl. Pues bueno, vamos a comenzar con el cemento extra. El cemento extra es el producto insignia de la familia Cemex. Por ahí del 2012 salió al mercado con el firme propósito de innovar el mercado mexicano, ofreciendo soluciones que fueran tangibles para el usuario final. Está presente en todo el territorio mexicano a través de sus 7 marcas regionales, como ustedes pueden ver en pantalla: Centenario, Maya, Monterrey, Tolteca, Anáhuac, Gallo y Campana. ¿Me apoyas con la siguiente slide? Bien, ¿qué es el cemento extra? El cemento extra es un cemento gris Portland que, de acuerdo a la norma mexicana, es un cemento Portland compuesto con una resistencia 30 y una resistencia inicial a los 3 días de 20 newtons por milímetro cuadrado. Es de uso general, como ya había comentado Saúl, podemos utilizarlo tanto para trabajos estructurales como para trabajos de albañilería. Este producto tiene un desempeño significativamente mejorado, ya que tiene 3 ventajas muy interesantes que nos gustaría compartir con ustedes. Primero que nada, reduce la aparición de grietas hasta un 80%, las grietas por contracción plástica. Facilita el proceso de curado, mejora el mezclado y trabajabilidad, aún utilizando agregados que de repente pueden ser un poco complicados para trabajar. Y no presenta complicaciones ni diferencias en las prácticas constructivas habituales. La siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar acerca de las ventajas que tiene este producto. Estas ventajas son tres ventajas importantes. Una de ellas, como ya bien comentamos, reduce la aparición de grietas hasta un 80%. En la siguiente información vamos a ver de qué se trata esto. Facilita el proceso de curado. También mejora el mezclado y trabajabilidad. Esto es un cemento gris mejorado con beneficios tanto para el usuario, quien va a trabajar el producto, también como para el consumidor final. Bien, en la siguiente información. Bien, ahora quiero platicarles un poco cómo es que llegamos a la formulación de producto del cemento extra. Para esto, como todos los productos de la familia Cemex, comenzamos con pruebas de laboratorio. Y aquí les presento lo que viene siendo la prueba más importante de este producto, que es las pruebas de contracción plástica. Esto se lleva a cabo en una cámara de agrietamiento, que es lo que ven en la imagen de la izquierda. Este equipo consta de una fuente de calor y también consta de una fuente de viento, de tal forma que lo que vamos a inducir es un viento caliente, que es justamente la condición que genera el agrietamiento por contracción plástica cuando nosotros colamos una losa. Dentro de este equipo, de este túnel de viento o cámara de agrietamiento, generalmente colocamos 2 especímenes de concreto, uno de ellos de un cemento que no tiene la tecnología extra y otro que tiene la tecnología extra como tal. Después de 6 horas de mantener estos barros de concreto bajo las condiciones de un viento cálido que reduce la tasa, más bien que eleva la tasa de evaporación, lo que obtenemos son 2 especímenes con diferentes grados de agrietamiento. Por lo general, o más bien lo que hemos encontrado es que el especímen hecho con cemento extra reduce significativamente la aparición de grietas, mientras que la barra hecha con cemento tradicional pues tiende más al agrietamiento. Estos resultados nos dieron pauta a hacer pruebas un poco más grandes, como la que vemos en el lado derecho de la pantalla. Son pruebas en donde ya sacamos a la intemperie placas o losas de concreto, también bajo ese mismo esquema. La de la izquierda, como ustedes podrán ver, está hecha con cemento tradicional, y la de la derecha, que de hecho se percibe un poco más húmeda, aun cuando tienen el mismo tiempo de colocado, pues no presenta, está hecha con cemento extra y no presenta prácticamente nada de agrietamiento.
Después de estas pruebas de laboratorio, pues vinieron más pruebas ya un tanto industriales con aplicadores, con desarrolladores, e incluso en el 2013 hicimos una certificación bajo notario de este descubrimiento de la reducción del 80% del agrietamiento por contracción plástica. En la siguiente, por favor. Bien, acerca de los beneficios que tiene el cemento extra, ya comentamos que aparte de la disminución del agrietamiento, también facilita el curado, ya que retarda la evaporación del agua de la mezcla. En la fotografía de la izquierda, vemos algo que es muy probable que hayamos visto en la obra, ¿no? Hay un sangrado que es normal cuando nosotros hacemos un colado de una losa, pero cuando este sangrado es excesivo, vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay una evaporación masiva del agua de la mezcla y eso nos va a ocasionar problemas que pueden ser desde un agrietamiento generalizado, también como una reducción en la pérdida, una reducción en la resistencia a la compresión en las siguientes edades. Lo que sucede con una losa hecha con cemento extra es que sí va a haber agrietamiento, pero la mayor parte del agua se va a mantener dentro de la masa de concreto. Y esa evaporación va a ser gradual, lo que nos va a evitar la generación de grietas por contracción plástica. Los resultados de las pruebas técnicas bajo el método ASTM 1506 demostraron que el cemento extra retiene al menos el 65% del agua de la mezcla versus cementos tradicionales que retienen aproximadamente el 50% del agua. En la siguiente, por favor. Bien, otro de los beneficios del cemento extra es una mejor integración de los materiales que componen la mezcla de concreto. Es muy común que manejemos diferentes revenimientos o consistencias de las mezclas. Cuando nosotros manejamos revenimientos bajos, lo que vamos a observar es algo, utilizando un cemento que no es extra, es esto, una mala integración de los materiales. Vamos a ver secciones donde la grava está expuesta, otras áreas donde está arenoso, y eso nos va a ocasionar muchos problemas, ¿no? Cuando nosotros utilizamos cemento extra, aún en condiciones de un revenimiento bajo, vamos a ver que hay una muy buena integración de los materiales, y eso va a facilitar la colocación de este concreto y también vamos a evitar la generación de grietas. Por otro lado, cuando creemos en la obra tener revenimientos altos o una mezcla de concreto un poco más fluida, en algunas ocasiones vemos que aún cuando nosotros agreguemos agua a la mezcla para obtener esa consistencia pues fluida, vamos a ver que esa agua ya no se va a integrar en la mezcla, sino más bien va a tender a salir de la mezcla. Y eso pues no es bueno porque se va a empezar a deslavar el concreto, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros obtenemos o utilizamos el cemento extra, aún en revenimientos altos, vamos a observar que aún esa agua que nosotros agregamos para obtener esa fluidez, pues se va a mantener dentro de la mezcla de concreto y va a facilitar la colocación y vamos a tener una mezcla más homogénea. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la cohesión de las mezclas. En algunas ocasiones y con algunos agregados que son pues un poco complicados para trabajar, vemos que dependiendo del revenimiento podemos tener como una falta de cohesión en la mezcla, como lo vemos en la primera fotografía de esta pantalla. Vemos que con un revenimiento de 14, pues prácticamente al hacer la prueba de revenimiento, vemos que los materiales no se encuentran integrados, prácticamente se sueltan al momento de quitar el cono, mientras que con el uso de cemento extra, que es la fotografía del lado derecho superior, vemos que a un rendimiento de 14 mantenemos esa cohesión que nos va a facilitar la colocación de la mezcla. Con un rendimiento de 18, que significa más fluido, pues es lo que observamos en la fotografía en la parte inferior del lado izquierdo, pues prácticamente los materiales se encuentran sueltos, no hay cohesión en la mezcla, es algo indeseable que suceda, mientras que en la fotografía inferior
del lado derecho, vemos que aún con un rendimiento de 18, vemos una muy buena cohesión de los materiales. Vemos una mezcla uniforme con muy buena apariencia. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, Adrián, te cedo la palabra, nos va a apoyar con el tema de las dosificaciones. Muchas gracias, Gustavo. Pues así es, ahora procedemos con las dosificaciones, que es lo que se recomienda y lo que ampliamente debemos de seguir, son con agregados por separado. A veces en obra nos toca que nos envían así como que, pues piden todos los materiales juntos, ¿no? Como que mixtos y así, y lo que se recomienda son gravas y arenas y aguas todo por separado. Entonces procedemos con muros y pisos. Lo que se recomienda son una resistencia 100, que para realizarla sería un 8.5 de grava, 8 cubetas de arena y 3 cubetas de agua. Para traves y dalas de cimentación, las traves o prácticamente cerramientos y castillos también entran en ese ramo. Son 6 cubetas y media de grava, 5 cubetas y media de arena y 2 y media de agua. Para losas y zapatas es una resistencia 200, se recomienda 6 de grava, 4 de arena y 2 de agua. Para columnas y losas especiales es una resistencia 250, se recomienda y se pide ampliamente 5 de grava, 3 y media de arena y 1 y media de agua. Y para concretos de alta resistencia, aquí entran, digamos, muros de contención, pues ahora sí que tal vez cisternas, se recomienda 4.5 de grava, 2.5 de arena y 1.5 de agua. La que continúa. Pues prácticamente los usos generales, ¿no? Son construcción de losas, columnas, traves, cimentaciones, los aceros, en cualquier tema de construcción lo podemos utilizar el cemento. Y la que sigue. Y para trabajos de albañilería, pues prácticamente zarpeos, afines, repellos, pegados de bloc, bueno, desplante de bloc. Para elementos arquitectónicos también se puede utilizar y para acabados. Continúa. Y pues al final de cuentas hay que utilizarlo igual, ¿no? Son las mismas dosificaciones, mismos cuidados y precauciones, mismos procesos de mezclado para uso general en toda la construcción. Procedemos contigo, Gustavo, para dar intro al mortero óptimo. Bien, gracias. Ahora vamos a hablar acerca del mortero óptimo. La siguiente, por favor. Ok. En el 2017, CEMEX hizo una revisión acerca del mortero para albañilería que estábamos vendiendo, con la idea de actualizar la imagen del producto y también conocer las opiniones y retroalimentación de los aplicadores que estaban utilizando el material. Como resultado de esto, tenemos esta nueva imagen del producto. Se le añadió el distintivo naranja como para una mayor y fácil visualización. También se conocieron los dos atributos más valorados de este producto, que es una mayor manejabilidad y una mayor adherencia. Y también, también se hizo una ligera actualización de la formulación como para estar alineados a lo que los aplicadores requerían. Está presente en todo el territorio nacional, también con sus 7 marcas regionales: Centenario, Maya, Monterrey, Tolteca, Anáhuac, Gallo y Campán. Ahora bien, ¿qué es el cemento para albañilería? En la siguiente slide lo vamos a ver. Bien, el cemento para albañilería óptimo es un material finamente pulverizado, fabricado a base de clinker que portan adiciones y aditivos que al mezclarse con arena y agua producen un mortero. Este producto es ideal para trabajos de albañilería. Más adelante vamos a ver de qué se trata esto. Cumple ampliamente las especificaciones de la norma 021, a diferencia de los cementos que son estructurales, que están regidos bajo la norma 414. Este es bajo la norma 021, con características mejoradas, principalmente dos: adherencia y manejabilidad de la mezcla. Cumple con todos los estándares de calidad de la familia CEMEX. Y también hay que comentar que aun cuando el nombre técnico de este producto es cemento para albañilería, pues allá afuera lo conocemos como mortero, y especialmente como mortero óptimo. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bien, acerca de las ventajas, este producto es más manejable, tiene una adherencia muy buena,
al momento de hacer los temas de zarpeo y afine, tiene una resistencia a la compresión bastante buena, tiene menor tendencia al agrietamiento en comparación con sus competidores y tiene un fraguado regulado para facilitar su colocación y hacer todas las maniobras que vienen posteriores a la colocación, hablando de, por ejemplo, de un zarpeo. La siguiente, por favor. Bien, acerca de los usos, Adrián nos va a platicar un poco el tema. Muchas gracias, Gustavo. Pues así es, para los usos es pegados de block, pues prácticamente para trabajos de albañilería, ¿no? Pegados de block, de aquí en Monterrey se utiliza más el block, tabiques o elementos de mampostería, tabicones, ladrillos, ¿no? Para aplanados vienen siendo repellos, enjarres, arpeos, afines, acabados prácticamente. Para empastados vienen siendo nivelación de piso y pluviales. Esto es muy bueno también porque pues, podemos utilizarlo ahora sí que para dar niveles, ¿no? Para emparejar pisos y para trabajos decorativos o elementos arquitectónicos y banquetas de tráfico ligero o de poco uso, ¿no? En huellas o en banquetas pequeñas y para reparaciones menores. Continuamos contigo, tú, Gustavo. Muy bien. Y bueno, lo que comentaba Adrián, hay que subrayarlo, no es para uso estructural, es para uso de albañilería. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación, que es lo que nos dice la norma NMX 021. Esta norma tiene mucha información, sin embargo, extraje esta tablita. Este es un resumen de la información que viene en esta norma. Y pues bueno, es una clasificación 1 la que comprende la norma 021 y nos dice qué es lo que nosotros tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir resistencias a la compresión a 7 días, que son de 4.4 newtons por milímetro cuadrado, a 28 días de 7.8 newtons por milímetro cuadrado, un contenido de aire que es máximo del 22%, una retención de agua del 60% como mínimo, un fraguado inicial de 90 hasta 1080 minutos y una sanidad de 1% máximo. Okay, vamos a hablar un poquito de esto en la siguiente diapositiva. Bien, me gustaría profundizar un poco acerca de esos tres términos, retención de agua, contenido de aire y resistencias a la compresión, porque prácticamente engloban las propiedades y las características del mortero óptimo. Muy bien, en la siguiente, por favor. Vamos a hablar acerca de la retención de agua. La retención de agua está asociada básicamente a la adherencia del producto, a la cohesión de la mezcla y a una menor tendencia al agrietamiento, ya que la retención de agua es su significado es la capacidad del mortero elaborado con el cemento de albañilería para retener el agua de la mezcla como parte integral de la masa cuando es sometida a una fuerza de succión. En otras palabras, cuando nosotros hagamos la mezcla de mortero y hagamos un zarpeo, automáticamente la superficie que va a recibir esa mezcla va a intentar robarse el agua de la mezcla. Y eso es algo indeseable. Por eso tenemos que tener un mortero que tenga una muy buena retención de agua. Vamos a decir que es como una pelea entre el mortero que estamos colocando y la superficie que está recibiendo el producto, ¿no? Es una pelea con quién se va a quedar con esa agua. Y debemos de asegurarnos que el mortero que estamos colocando pues sea capaz de retener la mayor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque en la medida que retenga esa agua, pues va a reaccionar y a generar resistencias y también va a evitar temas de agrietamiento por contracción plástica. Entonces, es bien importante que este producto, el mortero óptimo, tenga muy buena retención de agua. La siguiente característica es acerca del contenido de aire. Okay, el contenido de aire está asociado a la facilidad del mezclado cuando nosotros estamos batiendo todos los componentes, el cemento para albañilería u mortero, con la arena y el agua, ¿no? Vamos a tener una facilidad de mezclado. Vamos a tener también una facilidad de colocación y un buen rendimiento. El contenido de aire es la capacidad del mortero elaborado con el cemento para albañilería para generar burbujas de aire dentro de la masa de mortero durante la
durante el mezclado. Si nosotros viéramos con un microscopio, vamos a imaginarnos que vemos con un microscopio esa mezcla que estamos elaborando, adentro vamos a ver ligeros espacios, pequeños espacios, que es prácticamente aire que está atrapado en esa mezcla. Cuando ese aire que está atrapado en la mezcla es controlado y tenemos como, pues sí, control en la generación de este aire, puede ser bueno. ¿Por qué? Porque ese aire que está dentro de la mezcla me va a dar una sensación de facilidad en el mezclado. Va a ser más fácil el mezclado a que no tuviéramos esas pequeñas burbujitas de aire. También, cuando nosotros hacemos un zarpeo con este mortero que tiene un contenido de aire controlado, vamos a ver que cuando hacemos la acción de aventar el mortero, este material va a tender como a abrirse en abanico y vamos a poder colocarlo con mayor facilidad. Esto nos lleva a un mayor rendimiento. Hemos detectado que con el uso del mortero óptimo da la sensación de tener mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque estamos abarcando mayor superficie con menos fuerza o con menos acción de estar haciendo el zarpeo. Entonces, estas características son bien importantes cuando hablamos del mortero y específicamente las tiene Mortero Óptimo. Muy bien, y la siguiente, que también está bien interesante y es, pues bueno, compartirlo con ustedes, es acerca de las resistencias a la compresión. Mortero Óptimo genera resistencias a la compresión que están muy por arriba de lo que nos pide la norma. Entonces, siéntanse con mucha confianza de utilizar el producto. Vamos a tener una muy buena resistencia a la compresión, aun cuando se trate para trabajos de albañilería que no son precisamente estructurales. Y bueno, está asociado con la dureza y la durabilidad del trabajo que estemos haciendo. La resistencia a la compresión es la resistencia mínima esperada del mortero elaborado con el cemento para albañilería, en este caso a 7 y a 28 días de edad. La siguiente, por favor. Adrián nos va a apoyar con esta información. Sí, Gustavo, gracias. Pues bueno, para pasar por la dosificación, para nivelados de firmes, empastados de piso prácticamente previo al pegado de piso o empastados pluviales, se recomienda utilizar 3 cubetas de arena. Son cubetas, pues ahora sí que de las que siempre tenemos en obra, ¿no? Siempre ahí la gente tiene en obra. El junteo pegado, prácticamente viene siendo el desplante del bloc. Se recomienda de 7 a 9 cubetas de arena por bulto. Los aplanados, repellados o zarpeos, de 8 a 10 cubetas por bulto. Y las plantillas, que vienen siendo para plantillas de concreto pobre, para, pues así se le dice, ¿no? Para las cimentaciones, son de 9 a 11 cubetas de arena. Continuamos con la siguiente. Procedemos con usos y recomendaciones. La que sigue. Para pegado de bloque, es lo que se recomienda siempre tener nivelado el área donde vamos a empezar a desplantar el bloque. También es importante tener húmedo el bloque previo a, más que todo con los ladrillos, que son los que absorben un poquito más la humedad. Entonces, como ahorita tú comentabas, Gustavo, pues para no perder esa humedad o que la superficie no le robe la humedad del mortero, se recomienda también humedecer los blocks, ¿no? O el material. El que sigue. Para la aplicación de zarpeos o repellados, también es importante tener bien nivelada el muro o el plomeado del muro, que no tenga imperfecciones, que no tenga muchas oquedades. También identificar, pues, ahora sí que los desniveles, ¿no? También del mismo muro y humedecer, como ya lo comenté, la superficie previo a. Pues, si vamos a zarpear o repellar, pues humedecer el área, ¿no? La que sigue. Y nivelación de losas o pisos es igual. Yo creo que lo más importante es tener el área bien limpia, que no tenga polvo, porque ahí se genera una capa que nos evita ahí la adherencia. Entonces es tener bien, bien limpia el área, humedecer las losas previo a, o ya sea el piso. Y también en caso de que sea un empastado pluvial, considerar si va a tener alguna instalación arriba del empastado, ¿no? Eso es importante para evitar problemas en un futuro. Y bueno, pues aquí con esto terminamos. Perdón.
Continúas tú, Gustavo, con la comparativa de productos. Una disculpa. Sí, muy bien. Ya a manera de resumen, tenemos esta tabla en donde comparamos los beneficios de cada uno de los productos de los que hemos estado hablando. Entonces, ¿qué tipo de mezcla podemos hacer con mortero óptimo? Pues prácticamente nos vamos a acotar a mortero para trabajos de albañilería. En el caso de cemento extra, pues podemos hacer una pasta, un mortero y efectivamente una mezcla de concreto. Los usos típicos en el caso de un cemento para albañilería, del mortero óptimo, son exclusivamente trabajos de albañilería, como ya comentamos, que pueden ser el zarpeo, punteo de blocks, nivelación de pisos, etc. En el caso de cemento extra, pues aquí tenemos tanto trabajos estructurales que podrían realizarse como trabajos de albañilería. ¿Cuáles son los atributos más importantes de mortero óptimo? Son dos. La adherencia está formulado especialmente para tener muy buena adherencia a los sustratos comunes en el tema de la construcción y también un buen rendimiento hablando en temas de, pues también de zarpeo o enjarre. En el caso de cemento extra, pues tenemos muy buena resistencia a la compresión como un atributo principal y también una disminución muy buena en el agrietamiento por contracción plástica. En el caso de la resistencia a la compresión, este es un dato muy importante que es bueno comparar. En el caso de cemento extra, estamos obligados al menos tener 20 newtons por milímetro cuadrado a 3 días y 30 newtons por milímetro cuadrado a 28 días por norma. En el caso del mortero óptimo, fíjense la diferencia, tenemos 4.4 newtons por milímetro cuadrado a 7 días y 7.8 newtons por milímetro cuadrado a 28 días por norma. Este es el por qué no podemos utilizar el mortero óptimo para usos estructurales. Por mi parte es todo. Si gustan, podemos iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Gracias, Adrián, y gracias, Gustavo, por su presentación. Vamos a arrancar a la buena parte de estas sesiones. Igual a los que todavía tienen alguna duda o comentario, pueden hacer clic aquí en el icono de preguntas y respuestas o QIA y ahí podemos estar leyendo sus preguntas. Vamos a empezar con una que preguntan, al combinar los dos tipos de cemento, digamos el extra y el mortero, ¿se adhiere más a las superficies, sí o no, y por qué? Bueno, esto aquí mi recomendación es los materiales, los productos no se tienen que mezclar. La recomendación es utilizar exclusivamente el mortero óptimo, que es un cemento para albañilería, justamente para trabajos de albañilería, y el cemento extra para trabajos estructurales, aunque también podrían ser para albañilería. Son compatibles entre ellos, pero al mezclarlos vamos a perder el control de la mezcla. Y eso significa que vamos a tener calidades diferentes, resistencias diferentes, comportamientos diferentes cada vez que hagamos una mezcla. Y eso pues no es una condición muy buena. No nos va a quitar el control de lo que estamos haciendo. Entonces, mi recomendación es no mezclar los productos. Va, gracias, Gustavo. Hay unas dudas en cuanto al mortero con el agua. Por ejemplo, hay una que dice que si se puede usar el mortero solo con agua, o por ejemplo, R. Áviles nos dice, ¿qué pasa si me paso de agua al mezclar el mortero? Ah, bueno, eso es algo bien importante. Es algo que sucede mucho pues allá afuera en la obra. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros agregamos agua a la mezcla, pues la hacemos más fluida y es más fácil de colocar. La realidad es que si viéramos esa mezcla, le estamos quitando muchos de los beneficios que tiene el producto. ¿Por qué? Porque al incrementar el consumo de agua, va a haber mayor posibilidad de que ese elemento se agriete. Y lo más importante, vamos a perder mucha, mucha resistencia a la compresión. Entonces, aquí la recomendación es justamente utilizar la cantidad de agua necesaria para tener una mezcla manejable y fácil de colocar. Pero justamente en esa línea, ¿no? No pasarnos del consumo de agua. Y con respuesta a la primera, tú, Gus, también es importante que no solamente lleva agua el mortero, ¿verdad? O sea, hay que agregar la arena recomendable para, dependerá de cada trabajo que vayan a realizar, pero sí, es una pregunta que a veces nos hacen ahí en obra.
yo que ando en obras visitando y que te dicen, oye, pues lleva pura agua y no es pura agua. O te preguntan, no, por llamado, oye, lleva pura agua y también hay que agregar la arena, ¿no? Es importante. Exacto. ¿Y qué pasa si ya en la práctica, en la mezcla, se pasaron de agua? ¿Hay que equilibrar o qué? ¿Cuál será su recomendación? Hay que reajustar, sí, efectivamente podemos, si ya sucedió eso, pues habría que tratar de ajustarlo con un poco más de arena y cemento mortero, y de cemento para albañilería o mortero óptimo. Y agarrar como esa experiencia para las futuras mezclas que se hagan durante esa obra, ¿no? Perfecto, gracias. Ahora sí que seguimos con mortero. Por ejemplo, hay algunas dudas. Hablaban de elementos estructurales, que es donde no es recomendado utilizar mortero. Preguntan si se recomienda colar con mortero. Digo, por si pueden hacer más énfasis, si sí se puede colar con mortero, ¿en qué casos? O bien, si para algunas losas se puede utilizar el mortero. ¿Quieres comentar tú, Gus? Sí, la recomendación aquí es que el mortero óptimo sea exclusivo para trabajos de albañilería y mantener el cemento extra como producto estructural con opción si se requiere o si se necesita para trabajos de albañilería, ¿no? Entonces, eso nos va a dar seguridad de mantener, de alcanzar las resistencias adecuadas de acuerdo al trabajo que estemos haciendo. Sería pues una pena que metiéramos un mortero óptimo para una columna, una losa y pues no alcance la resistencia que debieran de ser, ¿no? Entonces sí, es bien importante mantener cada producto con su uso adecuado o recomendado. Para agregar ahí a la respuesta, Gus, también es importante saber que para castillos y cerramientos no se recomienda, o sea, es exclusivamente albañilerías, ya que aunque el castillo o el cerramiento no es un elemento estructural tal cual como una columna, losa o cimentación, zapata, como le quieran llamar, al final de cuentas hace una carga, ¿no? Y hace un amarre en bloc, entonces, o hace un amarre entre columna y columna, entonces ahí también pudiera haber una afectación si utilizan el cemento mortero para elementos como castillos o cerramientos. Perfecto, entendido. Hay algunas preguntas que nos comentan del curado. ¿Qué recomendaciones hay? O como, por ejemplo, aquí Reinaldo Urbina dice, ¿cada cuánto se debe curar un concreto hecho con cemento extra? Pues de diario, ¿no? Bien. Es una muy buena pregunta porque el curado es una de lo que nosotros mencionamos con buenas prácticas constructivas. Así es. El curado se tiene que realizar después de la colocación del concreto, al menos durante los 7 días posteriores, ¿no? Hay muchas técnicas para hacer el curado. La más común, la más ocurrida es hacer como una especie de lluvia con una manguera, pues. Todos los días hay que regarlo. También es muy importante que sea eficiente esta humectación del concreto, porque si lo hacemos durante la hora de mayor calor, pues esa agua se va a evaporar en 30 minutos, ¿no? Sí, entonces no va a ser efectiva. Tiene que ser durante la noche o muy temprano en la mañana con la idea de que se mantenga siempre hidratado. El cemento extra nos va a ayudar en el tema del curado en las horas más críticas, que son las horas iniciales donde se producen el agrietamiento por contracción plástica. ¿Por qué? Porque va a mantener el agua de la mezcla dentro de la masa de concreto y la va a liberar poco a poco. Pero esto no quita que tendríamos que hacer el proceso de curado como se recomienda durante los 7 días posteriores. Bien, gracias. Hay otros sistemas de curado también, ¿verdad? Claro. Bueno, está como ahora sí que el químico especial para el curado o las cámaras de vapor, ¿no? Al final de cuentas. Hay cámaras de vapor, membranas de curado, incluso hay quien pone plástico, film de plástico, pues, para evitar que el agua, bueno, más bien para promover que el agua se condense con ese plástico y vuelva a caer dentro de la masa, de la superficie de concreto, ¿no? También eso ayuda.
En algunas otras ocasiones hemos visto que ponen arena humedecida sobre el colado. No es lo ideal, pero con la finalidad de mantener hidratado la losa, podría ser como plan C o D, ¿no? Bien, muchas gracias. Ahora hay varias preguntas respecto al cemento, al mortero con la cal. Por ejemplo, les voy a leer algunas. Que si existe una ventaja del mortero óptimo sobre el cemento con cal, si para las mezclas hechas con cemento recomienda el uso de la cal, o cuando se utiliza el cemento combinado con cal, da la misma resistencia que el mortero. ¿Qué nos dicen ahí de estas mezclas y dudas? Bueno, el uso de la cal junto con el cemento es un poco para darle cierta plasticidad a la mezcla. Okay. ¿Por qué? Porque tenemos un componente que es el cemento que es muy reactivo y entonces puede ser en algún momento como complicado trabajarlo. Entonces le ponemos un poco de cal para hacerlo más plástico. En el caso del mortero óptimo, no es necesario. El producto está formulado especialmente para tener esa plasticidad, como ya lo mencionábamos, por esas burbujitas que tiene dentro de la mezcla y demás. Para que no lleve cal, pero si por costumbre se hace adicionarle cal, no pasa nada, no está peleado con la cal. Hay otro tema que también me gustaría comentar, generalmente la cal al momento de entrar en contacto con el agua es bastante agresivo y puede ser un poco dañino para la piel, ¿no? Entonces también eso hay que ponerlo en el radar. En cuanto a resistencias, depende de las proporciones que nosotros estemos utilizando, pero el mortero óptimo sí tiene muy buenas resistencias para los trabajos que se recomiendan. Perfecto, no sé si gracias. ¿Quieres agregar algo, Adrián? No, al final de cuentas digo, ahí sí dependerá de cada costumbre. Hay gente que está acostumbrada al uso de la cal y digo, no está peleada con el producto, pero ahí sí dependerá de cada uno, ¿no? No es necesario, como ya lo dijo Gustavo, aquí la realidad es que en Monterrey no utilizamos mucho la cal, pero en otros estados sí, y digo, al final de cuentas lo pueden utilizar, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias a ambos. Les recordamos que, o bueno, más bien les menciono, podemos enviar la presentación que aquí nuestros compañeros nos hicieron a través del correo con el cual se registraron, o bien contestando la encuesta al final de la sesión. Ahí sí nos otorgan sus datos, les enviaremos la presentación con toda la información. Bien, por aquí dice Miguel Ángel Díaz, dice, he notado en diversas obras que al preparar mortero óptimo, la mezcla final, ya seca en junteo de bloc, aparece poroso el producto. ¿A qué se deberá este resultado? Ahí podría ser el grano, o sea, la arena. Sabemos que las arenas, digo, como comentario, las arenas varían, no siempre son iguales, entonces pudiera depender de la arena, pudiera ser un factor, no el determinante, pero pudiera ser un factor. No sé si quieres agregar algo, Gustavo. Habría que ver la calidad de la arena. Entendemos perfectamente que en algunas ocasiones solamente hay una calidad de arena y nos tenemos que acotar a lo que hay en la localidad. Pero hay que buscar en la medida de lo posible que esta arena pues tenga una granulometría adecuada, que esté libre de material orgánico o de alguna suciedad que pueda comprometer el desempeño del producto. Hay que ver también las proporciones. Muchas veces si estamos un poco pues con mayor proporción de arena de la que debería de ser, pues puede ser que la mezcla se torne de repente un poco más arenosa y nos complica un poco el desempeño, ¿no? Y por último, también el tema del agua, ¿no? Hay que ver si es la cantidad de agua adecuada. Si les parece, esta pregunta nos podemos llevar, si tenemos más información, como para darle seguimiento, mayor asesoría a quien está preguntando. Así es. Sí, muchas gracias. Digo, nosotros podremos tener el registro aquí de quien hizo la pregunta y también ahí en el registro veremos el correo electrónico para darle contacto ahí directo y seguimiento ahí directo. Por aquí
Javier dice, pregunta si el mortero será mejor que el estuco o son aplicaciones muy diferentes. Son, bueno, tú, Gustavo. Sí, son, pues, a ver, esto es como una cuestión de estética, ¿no? Porque finalmente, cuando hablamos de estuco, pues es un producto para acabado, es algo como quiero que se vea la fachada, ¿no? Entonces, de principio, una de las características que hacen la diferencia es que el estuco, por lo general, es blanco o con algún color. En el caso del mortero, pues tendríamos una fachada gris, ¿no? Por segundo, el estuco viene como con cierta granulometría que posiblemente ya conozcamos, y el mortero depende de con qué arena la vayamos a combinar. Eso también sería pues algo relevante, ¿no? Depende de la granulometría de la arena, el grado de rugosidad que tengamos en la superficie. Por tradición, tenemos la combinación del zarpeo y del afine, dando un muy buen acabado, que en muchas casas en México tienen como acabado final. Entonces, pues ya sería más bien como cuestión de estética y de qué es el acabado que queramos lograr. Como comentario final de mi parte es que el como performance o como desempeño, el mortero de albañilería tiene muy buena adherencia, entonces por ahí, por ese lado, no tendríamos ningún problema. Por temas de superficie, pues como lo comenté, dependería de la granulometría de la arena con la que estamos trabajando. No sabría si tengas por ahí. Pues no, digo, al final de cuentas, ahí dependerá, como dice Gustavo, de la arena. Por lo general se utiliza fina para hacer un acabado. Si lo pones en comparativa contra un estuco, pues el estuco sí viene un poco más granulado, ¿no? Al momento de dar los acabados, aunque al final de cuentas nada más agregas agua y lo trabajas, pero dependerá de cada proyecto, ¿no? Porque hay proyectos que pues, te lo piden más fino el acabado. Digo, ahí también podemos meter el multiplas, ¿por qué no? Pero, claro. pero al final de cuentas, pues dependerá de cada proyecto, ¿no? De cada cliente y de cada usuario. Bien, digo, aprovechando ahorita el tema de mortero y los acabados, dice que tienen muros y techos con zarpeo, ¿pueden utilizar el mortero para afine? Sí. Aquí tenemos, Cemex ofrece opciones, y aquí voy a meter un gol, puede ser hacer el afine con mortero óptimo, o la otra opción que también ofrecemos es el uso, como ya comentó Adrián, de multiplas para dar un acabado en blanco y un poco pues, más fino, ¿no? Entonces, pueden buscar ahí información en nuestros canales de comunicación. Tenemos esas dos opciones que son bastante buenas. Muy buenas. Gracias. Mira, te tengo un par de preguntas nada más para, ahora sí que no pasarlas por alto. Alguien pregunta, o más bien dice que siempre le preguntan la diferencia entre las marcas de cemento, que es Tolteca, Maya, Gallo, etcétera. ¿Cuáles son las diferencias? Y alguien más pregunta que cuál es la diferencia entre el cemento que viene en saco y el cemento que va en Big Bag. ¿Qué nos dice? Ah, ok. Pues muy, muy buena pregunta. Pues realmente la diferencia viene un poco con la localización geográfica. Son marcas regionales. Eso quiere decir que se venden específicamente en alguna región del país. Todas estas marcas tienen un control de calidad similar, que quiere decir que al menos tienen que cumplir lo que le pide tanto la norma mexicana como les pide la norma Cemex. Tienen, claro que sí, diferencias muy pequeñas porque provienen de diferentes procesos de producción, pero estas diferencias no comprometen el desempeño del producto. Y tiene mucho que ver un poco con la historia de Cemex, ¿no? Cemex ha ido creciendo y pues ha ido adquiriendo ciertas marcas que por estrategia se han conservado, de tal forma que tenemos una marca Maya que solamente se vende en la zona de Península de Yucatán, tenemos una marca Anáhuac que se vende en Veracruz, tenemos una marca Tolteca que se vende en el centro y occidente de México, Monterrey en el noreste y así sucesivamente, ¿no? Pero todas mantienen un mismo estándar de calidad
y tanto CEMEX como de la norma mexicana. Y luego lo otro es acerca de la diferencia del cemento ensacado y el cemento a granel. El cemento ensacado por tradición es un CPC 30R. Eso significa que es un cemento Portland compuesto con una resistencia final o a los 28 días de 30 newtons por milímetro cuadrado y una resistencia a los 3 días de 20 newtons por milímetro cuadrado. Este cemento está un poco encaminado al cemento de la autoconstrucción, es decir, quien va a comprar 10 sacos de cemento, 20 sacos de cemento y lo quiere para hacer una construcción de una habitación o de algún proyecto relativamente pequeño en donde esta resistencia es la adecuada para este tipo de trabajo. Caso diferente es el cemento granel. Generalmente el que se vende a granel es clase 40. Esto significa que es un cemento que tiene que cumplir al menos con 40 newtons por milímetro cuadrado a 28 días. Es decir, genera una mayor resistencia. Y este cemento se utiliza para grandes construcciones, para edificios, para calles, para elementos que van a ocupar pues mayor resistencia. Y va a ser mucho volumen, de tal forma que no podríamos como suministrarlo en saco. Sería poco factible. Pues factible o manejable, ¿no? Entonces suministramos grandes cantidades o gran volumen en big bags o en estas bolsas amarillas que luego vemos en la calle, ¿no? Así es. Perfecto, gracias. Vamos con una pregunta que nos hicieron a través de la transmisión en Facebook. Es de César Vázquez. Dice que si puede aplicar para repello, mortero y después el multiplast. Correcto, totalmente. Sí, sí se puede. Es muy buena opción. Muy recomendable. Sí, sí, sí. Digo, claro, también no. para que lo apliquen en el interior, ¿no? Para que les dé un buen acabado fino ahí. Perfecto. Miguel Hernández dice que si el clima, es decir, radiación solar, lluvia y frío, influye en la trabajabilidad de ambos productos. Sí, definitivamente las condiciones ambientales son un factor clave, importante en los productos que sean de cemento, ¿no? Porque cuando tenemos un clima cálido, lo que va a suceder es de que las reacciones de hidratación, las reacciones que suceden allá adentro entre el cemento, arena y agua, pues se van a agilizar, o sea, va a ser más reactivo o más rápido que empieza a perder esa plasticidad, ¿no? Entonces, para esto, bueno, y caso contrario, cuando tenemos un clima muy frío, pues estas reacciones pues se van a dormir, o sea, va a ser más lento el proceso de reacción y de generación de resistencia. Entonces, ambos pueden resultar contraproducentes. En estos casos, tenemos nuestros aliados importantes, que son los aditivos, ¿ok? CEMEX también maneja un portafolio de aditivos, tanto retardantes, en el caso de climas cálidos, como acelerantes, en el caso de climas pues fríos, en donde pueden hacer la diferencia y tener un comportamiento un poco más favorable para colocarlo y trabajarlo. Oye, Gus, ahí como para anexar, ¿cuál es la temperatura adecuada para, digamos, en calor y en frío? Más que todo para la autoconstrucción, porque a veces, pues a la albañilla te dice, no, pues está bien caliente, no puedo aplicarlo, no puedo colar. O está muy frío, sí, pues, o sea... La teoría habla de no trabajar los productos base cemento no menos de los 5 grados centígrados, la sí, teoría, y no más allá de los 35 grados centígrados. La realidad es que en gran parte de México, incluido Monterrey, pues está muy complicado dejar de trabajar a los 35 grados porque es finalmente la condición que más tenemos a lo largo del año, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. Una de ellas es manejar los colados o manejar el proceso de mezcla y de colocación pues durante las horas en donde no haya tanto calor, puede ser en la mañana o incluso también en la noche, y también tratar de, en la medida de lo posible, pues manejar agua fresca, el uso de los aditivos, y claro, eso nos va a dar un pequeño de margen para seguir trabajando los productos, pero
Claro que sí, si nosotros estamos ya llegando a los 40 grados, entonces ahí sería más bien de pensarse si continuar con el trabajo o a lo mejor esperarnos un poquito. Así es. Perfecto, gracias. Voy a aprovechar aquí en el chat de la sesión de Zoom, voy a poner los dos links que llevan directamente a nuestra página web, a la información de los productos y a poder descargar las fichas técnicas de cada uno de los productos. De igual manera, les recordamos que si nos ayudan ahí a contestar la encuesta, que será al final, una vez que se cierre la sesión de Zoom, podremos enviarles la presentación que aquí mostraron mis compañeros. Y voy con una pregunta que igual ya que reciban la información, pues va a poder ayudar más. Pregunta Alex Zurita que qué volumen se obtiene con la dosificación propuesta para el mortero. No sé si tú tienes esa información, Adrián. No sé a qué se refiera con volumen. O sea... Depende mucho. Yo interpreto mucho la dosificación que pones por saco, qué volumen, ya mezclado con la arena grava, etcétera, agua, más o menos qué volumen estaríamos esperando. Pero en metros cúbicos o metros cuadrados aplicados. Ahora sí que son, eso sí no me lo dice, no sé si tú la tienes. Eso metros cúbicos. Depende mucho de la arena que estemos utilizando, de la granulometría de la arena y también de la cantidad de agua que hayamos incluido dentro de la mezcla. Pero podremos hacer un cálculo genérico y igual si nos dejan sus datos, enviarles esa información a quien está preguntando. Va, perfecto. Digo, de eso se trata, que también nos pongan a trabajar. Y es muy buena pregunta, digo, para alguien que va a hacer tal vez algún trabajo así muy específico, pues saber de entrada cuánto va a tener que comprar y mezclar, ¿no? Para algo. Pienso yo que es más por el metro cuadrado, tal vez de, no sé si se refiera a metros cuadrados aplicados, pero al igual que nos lo hagan saber y ahí estamos al servicio, ¿verdad? Por que nos manden un correo o algo. Perfecto, gracias. Y nos vamos con la última pregunta de Fabiola Olvera, que es más bien pregunta y también nos va a dejar tal vez alguna tarea. Dice que si es posible solicitar a un asesor que pueda hacer demostraciones a los clientes. Adrián, tú... Yo ahorita estoy en zona noreste. Estamos ahí apoyando a todos los proyectos en zona noreste. Todos los proyectos que se requieran de buen volumen y con los clientes. Entonces, claro que sí, digo que se ponen ahí a la orden con nosotros y lo que necesiten los podemos apoyar de alguna u otra forma. Y al final lo importante es que sí existen este tipo de asesorías. Adrián se encuentra acá en esta parte del país. Si nos están escuchando o están interesados en alguna otra parte, bueno, contacten ahí a su distribuidor o a su asesor o a su vendedor. Y vemos la manera de sí acercarnos con ustedes para hacer una demostración en vivo y directo. Mira aquí Alex Zurita, el que preguntaba del volumen, sí pregunta en metros cúbicos del mortero. Que igual nos vamos a llevar la tarea de hacer el cálculo. Por aquí, por ejemplo, digo, ahorita con la pregunta que fue de la temperatura, Rosaura dice que en Sonora tienen temperaturas a más de 40 grados centígrados. Entonces, sí. Estamos igual. Eso es complicado. Y viene la época más agradable. Y viene lo peor. Sabemos que eso sucede en algunas zonas de México. En casos específicos se llega incluso a utilizar una planta de hielos al lado de la planta de concreto como para tratar de estabilizar un poco la temperatura y que el agua que se está adicionando a la mezcla pues no esté tan caliente, ¿no? Pues son como que pues casos extremos, pero sabemos que sucede en México. Perfecto. Digo, hubo algunos otros comentarios y dudas que no vamos a dejar pasar y vamos a estarlos contactando a través del correo electrónico con el cual se registraron para contactarlos directamente y brindar la asesoría y las respuestas que se necesiten. Muchas gracias nuevamente, Gustavo y Adrián, por su tiempo y por su presentación.
Muchas gracias a todos que nos estuvieron viendo y espero nos sigamos viendo en las siguientes sesiones. Es correcto. Gracias. Tendremos más sesiones. Así es, les informamos que se está, perdón. La siguiente capacitación, la siguiente webinar, aquí lo tengo, ya, perdón. Será en el mes de agosto y será con los temas o los productos cemento Cemex blanco y acabados con Cemex Multiplast. Así que atentos a los medios para registrarse y conocer mejor las aplicaciones y usos de estos dos productos. Como bien, ya les puse aquí los links para descargar las fichas técnicas de ambos productos que se comentaron el día de hoy. Igual pueden visitar la página cemexmexico.com para esto y más información. Igualmente los invitamos a seguirnos a través del Facebook Cemento Cemex. Aquí también les puse el link. Ahí se estará compartiendo información de este y otros productos, así como de la siguiente capacitación, el siguiente webinar. Y por último, como ya se los he mencionado, nos interesa mucho su opinión y experiencia de esta sesión. Así que los invitamos a contestar una encuesta de esta conferencia, la cual se abrirá en su navegador web una vez cerrada esta sesión de Zoom. Así que muchas gracias a todos los presentes, todos los que se conectaron a esta sesión de Zoom. Muchas gracias a todos los que nos escucharon a través de la transmisión de Facebook. Que tengan muy buena tarde. Saludos hasta donde estén. Cuídense y recuerden que la seguridad es primero. Hasta luego, Gustavo. Sí. Hasta luego, Adrián. Hasta luego. Muchas gracias.